Hola, bienvenido a tu canal de modas, video todos los días. Suscríbete, activa la campanita para ver más videos. Te traigo blusas sencillas, bonitas y muy elegante. En el anterior video te subí blusas eh, parecidas a estas, pero hoy te las traigo ya con las combinaciones perfectas con las cuales puedes vestirte el día a día. Los colores a veces nos traen un poquito de dolor de cabeza en cuanto a cómo vamos a poner ese color. A nosotros no nos gusta o no nos parece, pero algo te voy a decir, tenemos que ver también el color de nuestra piel para lograr el equilibrio con un color de una blusa. Así de que tengamos ese máximo cuidado usando siempre nuestra paleta de colores, porque esa es la efectividad para lograr... Que nuestra blusa, nuestro pantalón, el color quede muy bonito. Aquí te traigo bastantes modelos, bastantes imágenes de referencia con las cuales te puedes ayudar para vestirte el día a día, puesto que las blusas vienen a dar un equilibrio a las prendas como shorts, faldas y eh, demás piezas que tú tengas. Eh, es una diversidad, puesto que la blusa es lo que más ocupas todos los días. Las puedes mezclar con pantalón, con falda. Las puedes ocupar para oficina, para eh, ir al parque, para ir de shopping. Para, en fin, para diferentes ocasiones y diferente también la temporada, puesto de que a veces está haciendo un poquito de frío, tenemos que buscar una blusa en la cual nosotros nos vega, veamos siempre elegantes, bonitas y atractivas también, porque nosotros las mujeres somos así y ya es por naturaleza, no es porque coquetería que a veces nosotros nos arreglamos, nos gusta ponernos diferentes blusas, diferentes modelos, pero ya eso es natural de nosotros las mujeres. Así de que yo espero que te guste este video y siempre, siempre eh, chica y chico, invitándote a que te suscribas a este canal, tiene ya diversidad de moda y puedes escoger la que tú quieras, para oficina, para, como ya te lo repetí. Así de que yo espero te guste y espero tu super comentario. Tú decides estas blusas también te las puedes poner en eh, las flojitas para que no se nos vean esos rollitos que algunas nosotros tenemos. Y por eso yo a veces yo les pongo blusas grandes también, porque este canal no es solo para la chica flaca, es para todas las chicas, porque todas tenemos derecho a vestirnos. Y en el siguiente video yo les voy a subir blusas elegantes, bonitas, sencillas para mujeres gorditas. Así de que yo espero que si estás escuchando lo que dice este video, estés atenta al siguiente video para... Eh, recalcarte allí algunos consejitos cómo vamos a usar ciertas blusas puesto que todas estas blusas que estás viendo en este momento es claro las puede usar una chica gordita pero siempre y cuando estén un poquito flojita para eso debemos de tener cuidado con las tallas así de que en el siguiente video yo les explico cómo es que vamos a usar una blusa eh, de estas mismas que están acá y y, este, y las podamos utilizar en diferentes ocasiones porque todas tenemos derecho a vestirnos, todas eh, podemos usar esta clase de blusa, todas eh, vamos a trabajar, eh, tenemos que vestirnos formales, a veces nos sentimos incómoda en la forma como nos vestimos, pero en el siguiente video yo te muestro blusas grandes, eh, formales para que luzca siempre bonita. Así de que suscríbete, todo es gratis, busca tu look, anda al ropero, haz tu look, siéntete segura. Eh, no importa que veas estos colores en otras personas, eh, aplícalos siempre ocupando tu paleta de colores. Así de que, eh, ama la moda. Vístete bonito, sé positiva y a vestirte levántate con una sonrisa y arma tu conjunto elegante y sofisticado. Y solo nos queda recordar que los complementos tienen el poder, el potencial de un look. Cuando digo los complementos me refiero a los accesorios. Si los escoges como es su debido, para esa blusa, el equilibrio de una pieza, el contraste que hace con la prenda que te vas a poner, la, te vas a sentir más segura para no fallar y te vas a ver muy linda. También con el bolso que andes tienes que tener ese equilibrio. Con las rayas también tienes que tener ese cuidado, puesto, puesto que las rayas si las utilizamos mal vamos a lograr un contraste desfavorecedor para nosotros. Así de que en este eh, video hay diversidad de blusas, cómo ponértelas con diversidad de prendas. Así de que yo espero que te guste, te suscribas, lo compartas y me dejes el super comentario. Bendiciones y conmigo será hasta la próxima.